primera enseñanza que corresponde el día de hoy. Cielito, vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Corintios, versículo 1 al 17, y pasamos a el capítulo 3 desde el 1 al 7. Con la lectura de la palabra del Señor tenemos al pastor y evangelista, nuestro hermano Levi García. Que Dios le bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Recordando que estamos en la continuación de este capítulo 2 del título ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Y continúa, Pablo perdona al ofensor, ansiedad de Pablo en Troas, triunfantes en Cristo y ministro del nuevo pacto. Y a su letra dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo lo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a la tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo te he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias por esta palabra. En esta mañana son centenares, miles de miles, esperando la palabra precisa para convertirse y para ser sanado. Utiliza a los que le acompañan y a tu siervo de una manera especial. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Cada cosa necesita un propósito. No podemos actuar como locos para adelante, como el viento de aquí para allá, de allá para acá. No. Tenemos que tener un propósito. Segunda de Corintios capítulo 2. Nos está hablando el propósito de nuestro hermano Pablo al visitar a los corintios. Voy a visitarles otra vez. ¿Y con qué propósito voy a visitarles? Versículo 1, oiga, esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza. Ya está descubriendo que va a ellos para alegrarles el ambiente, para alegrarles el alma, alegrarles el corazón. No voy a llegar a ustedes con la cara de amargado, no voy a llegar a ustedes como un derrotado, voy a llegar contando las maravillas, voy a contar lo que Dios está haciendo por donde quiera que yo voy, los milagros, las señales, los prodigios, las almas que se están salvando, se están levantando congregaciones nuevas, naciones enteras están siendo impactados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito de mi visita a ustedes. Yo voy para alegrarles con buenas noticias. La Biblia dice, amados hermanos, que como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas venidas
de lejanas tierras, como el agua fría al alma sedienta. ¿Cómo nos alegra un vasito de agua fría cuando tenemos mucha sed, cuando estamos con la garganta seca? ¿Cuánta falta hace un poquito de agua? Así compara el Señor las buenas noticias, las buenas nuevas. Y el Evangelio tiene que estar lleno, amados hermanos, de buenas nuevas. Nosotros no podemos andar contando tragedia. Aunque a Pablo lo apedrearon, lo daban por muerto, los hermanos lo rodearon, le hicieron una oración para que el Señor lo reviviera, pero en ninguna parte él aparece contando: ay, cuando me apedrearon, por aquí me hicieron un chichón, por aquí me rompieron, miren cómo tengo la cabecita. No, 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 en ninguna parte, amados hermanos. Nosotros no podemos convertirnos en aguafiesta, que donde quiera que llega es con una queja. Había una viejita en mi pueblo que la llamaban Doña Mercedes, porque todo le hiede y nada le huele. Donde quiera que llegaba Doña Mercedes, eso era una tragedia. Conocí, amados hermanos, a una persona que era Doña Dolores. Esa todo el tiempo le dolía todo el esqueleto. Si usted le decía: ay, amanecí con un dolor en la uña, a mí me duelen todas las uñas, qué casualidad, me duelen las uñas de las manos, de los pies, las muelas, la cabeza. Oye, pero tú eres una tragedia, ¿vale? Dolores. No se te puede dar un pedacito así, porque enseguida desbaratas el mundo con tu quejadera, siempre te estás quejando. Hay personas, amados hermanos, que no piensan sino en la tristeza, en el dolor, en el fracaso, y cada vez que abren la boca es para pedir. Hermano, ¿cómo estás? Te veo muy alegre. Sí, hermano, pero me falta zapato, mire, cargo los zapatos rotos. Siempre están pidiendo que el Señor reprenda al diablo. Amén. El mundo se divide en dos grupos: la gente que vive con la mano así pidiendo, y los que vivimos así, amados hermanos, buscando a quién servir. Amén, amén, a quién ayudar. La Biblia dice, dígalo conmigo: cada uno es amigo. Cada uno es amigo del hombre que da. Del hombre que da. Pero del que pide, ay, mire, hasta su familia le saca el cuerpo, porque dice inmediatamente que lo ve: ¿qué me irá a pedir hoy? ¿Qué me irá a pedir hoy? Y en la conversación siempre mete la cuñita comercial. Ay, hermano, tengo gran bendición, pero mire, hermano, ay, hermano, estoy sin camisa. Oye, vale, pero vamos a comenzar y a terminar con alabanza. Y si algo el Señor te quiere dar, te lo va a dar, pero no te estés quejando todo el tiempo. Pareciera como si el Evangelio para ti es un fracaso, es una tragedia. El apóstol Pablo se propuso: yo voy a visitarlos a ustedes, pero no voy a llegar allá como un llorón, no voy a llegar allá quejándome. No, Señor. Ahora, ¿por qué no quería él llegar a los corintios con la quejadera? Versículo 2, diga conmigo: porque si yo os contristo. Porque si yo os contristo. ¿Qué más dice ahí? ¿Quién será luego el que me alegre? ¿Quién será luego el que me alegre? Si yo les llego a ustedes con tragedia, con fracaso, pues seguramente que ustedes van a empezar a sacar todo lo que tienen por ahí en los recovecos. Ay, hermano, nosotros perdimos la cosecha, salimos a pescar y no agarramos nada, hermano Pablo. Ay, hermano Pablo, este año ha sido muy duro para nosotros. Si él llega con tragedia, le está abriendo la puerta para que ellos vacíen los cajones viejos. Oiga, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Pero si yo lo contristé, voy a preguntarle al hermano Emilio, que es avispaísimo. Hermano Emilio, si yo te llego a ti, hermano, contándote mis tragedias. Ay, hermano Emilio, yo ayer en la noche no pude dormir. Mire, toda la noche la pasé
Hermano, ay, Dios mío, sentía que me estaban metiendo alambre por aquí, por el cuerpo. Eso eran unos puyazos. Ay, hermano Emilio, ese es el virus que anda por ahí, hermano Emilio. Mire, siento la cabeza grande como un caucho de tractor. Tengo la cabeza pesada, hermano, mire, ese aire me pega, me hace que pierda la respiración. Y empiezo a contarle todas mis penurias al hermano Emilio. Hermano Emilio, ¿cómo queda la gente después que oye una gran tribulación así? ¿Cómo queda la gente, hermano Emilio? Bueno, si aquella persona está también con un problema, hermano, se pone más triste, se entristece más, no haya que hacer, a lo mejor... Seguramente estaba pensando, este hermano me va a dar un buen consejo, pero le empieza a contar toda esa tragedia. Bueno, se le pone el peor el día a esa persona, lo va a contristar más, le va a contristar más su corazón, ¿verdad? Lo que hoy no entendemos, lo entendemos mañana, y Dios dará alegría a nuestro corazón cuando nosotros, aunque estemos ahí, mire, triste, lo que sea, pero hay que hablar la palabra, porque conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Toda la gloria sea para el Señor. Y remato con el versículo 3, donde dice, diga conmigo, y esto mismo os escribí. Y esto mismo os escribí. Para que cuando llegue, para que cuando llegue, no tengáis tristeza. No tengáis tristeza. De parte de aquellos. De parte de aquellos. De quienes me debería gozar. De quienes me debería gozar. Esto mismo les he escrito, o sea, nuestras cartas, amados hermanos, deben ser como el aperitivo, eso que se sirve en el restaurante cuando usted va a comer, le ponen el aperitivo. Un hermano llegó a un restaurante y él nunca se había sentado en un restaurante, y ahí en el restaurante iban a servir pescado. Luego entonces pusieron una pailita así, con agua, pero él llegó y vio la pailita y dijo, aquí la sopa no le echan ni cebolla, y se bebió, era para lavarse los dedos, y él, cuando el mesonero vio que habían vaciado la broma, dijo, ¿qué harían esta gente el agua? Le puso otra, hermano, y volvió a... se levantó bravo y dijo... Para beber agua, me voy a mi casa, yo no soy sapo, aquí lo que sirven es pura agua. El apóstol Pablo estaba preparando el camino, sus cartas eran para animar a los hermanos a los que él iba a visitar. Hermano, la Biblia dice, animaos los unos a los otros. Amén. Así como lo hacéis. Nosotros debemos ser siempre un motivo de alegría. Aunque te estés muriendo, aunque estés largando el espinazo, hermano, procura sonreír, porque una sonrisa hace feliz a tu prójimo. Una sonrisa no cuesta nada, pero llena de felicidad a los que te rodean. Sonríe, sonríe, amén, sonríe, amén, siempre. Amén, amén. Yo leí los libros acerca de los grandes vendedores que han triunfado vendiendo bienes raíces, vendiendo terreno, vendiendo casa, vendiendo automóviles, vendiendo edificios, vendiendo aviones, vendiendo barcos. Y la técnica de los vendedores es que siempre llegan con una sonrisa. Los vendedores que triunfan no son los vendedores que andan amargados y que andan contando sus problemas. No, hermano, eso no vende nada. Pero la persona sonriente, la persona que siempre tiene buenas noticias, ¿quién mejor que nosotros para llevar buenas nuevas? Nosotros que tenemos el Evangelio en la mano, somos nosotros los encargados de alegrar al mundo con una palabra de esperanza, que un día dejaremos nuestros sufrimientos aquí en esta tierra y nos iremos a la patria celestial, donde el gozo es permanente. Hay gente que siempre vive con la cara seria porque piensa que el Señor se molesta
si nosotros somos demasiado alegres. Yo quiero decirle que usted está en un error. Cuando lleguemos al cielo, cuando yo llegue al cielo, cuando Amén. Tú llegues Amén. Al cielo, Amén. ¿Sabes cómo nos recibe el Señor? Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el hermano Juan, el discípulo amado, él vio las alabanzas en el cielo. Eso es un bochinche más grande que formamos nosotros aquí en el cielito. Es un alboroto, amados hermanos, interminable. Dice la Biblia que es como el sonido de muchas aguas, como el estruendo de grandes truenos, las multitudes que no se pueden contar, y todos alabando al Señor. Juan los vio con palmas en las manos. No vaya a creer que son ramas de esas que tienen las matas de coco, palmas de palmera. No, palma es esto. Lo vio con palmas en las manos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con esa alegría y ese fervor que tenemos acá, porque eso lo produce nada menos que nuestra fidelidad a Dios y ese poder del Espíritu Santo. Yo no sé cómo van a ser esa gente que no les gusta alabar a Dios y que se quejan por los gritos, que se quejan cuando están hablando ese grito de poder, de potencia que Dios le ha dado al doctor Puerta, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nosotros bajo el poder del Espíritu danzamos. Yo no sé dónde se van a meter cuando lleguen al reino de los cielos, porque allá aquí tenemos una confirmación que en el cielo todo lo que va a ser es alegría, y nosotros tenemos que comenzar alegre desde aquí para continuar la alegría en el reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Una de las cosas que podemos observar ya con el versículo 4, estoy finiquitando el título, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? O sea, una de las cosas que él puso, que significa detener, no continuar, ya lo traemos ya dirigido por nuestro pastor, el doctor Puerta, cuando Pablo dijo, no voy a ir más con tristeza. Pero fíjese usted, si alguien viene, oiga, esperando a alguien que le dé palabra de aliento, por ejemplo, tenemos una persona en el hogar que tiene problemas, un nuevo creyente que está pasando por dificultades, una persona que tiene problemas en el trabajo, y entonces está en la congregación, y cuando viene en la tarde, el pastor, en vez de darle ánimo, en vez de ayudarlo, en vez de incentivarlo, en vez de decirle, hay alegría, Dios está con nosotros, él comienza, ay, pero es que no tengo esto, que la bicicleta se me dañó, que el carro no lo tengo, que necesito esto. Entonces lo que se va a perder o va a ocasionar es un peor alboroto, un peor desánimo, una peor desgracia. Entonces, eso fue lo que pospuso Pablo. Dijo, no, yo no voy a ir con cara de tristeza. Y esto no quiere decir que no hayan pruebas. Claro que hay pruebas y dificultades, pero nosotros no podemos dejarnos vencer de las dificultades, porque en medio de la tristeza, Jesucristo ha prometido estar con nosotros para ¡Bien! Fortalecernos y para ayudarnos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
El apóstol Pablo no está hablando falacia, no está hablando cuentos que le contaron o que vio por alguna película. No, él la vivió en los medios de las dificultades, cuando iba en ese barco que se le levantó el Euroclidón. Él sabía que había dificultades, pero se le apareció a toda la gente desanimada, los que estaban en ese barco: mire, dejen el desánimo, hay alegría porque Jesucristo se me apareció y me ha dicho que ninguno de ustedes morirá, sino que todos se salvarán. Esas son palabras de aliento. Cuando usted llega a una casa, usted no puede hablar desaliento, usted tiene que hablar aliento. Dios te va a proveer para arreglar ese carro, Dios te va a ayudar para que ese marido cambie, Dios te va a ayudar a sacar a ese muchacho de la droga. Palabra de positiva. Eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, el tratado del doctor Puerta, porque cuando yo salgo a evangelizar, que tenemos que hablar, ¿qué? Positivamente. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No me voy a presentar con palabras negativas ni con una cara seria. Me voy a parecer con lo, como lo que soy. Jesucristo en la cruz del Calvario mostró lo que era. Perdonó a los pecadores. Hizo todas estas cosas y no lo vemos contradiciendo su enseñanza. Terminó en victoria. Nosotros también tenemos que terminar en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y una de las cosas que podemos observar es que porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y esto él lo hace porque él está conociendo a los corintios y sabe cuánto le costó como padre, como pastor. Pero sin embargo, él lo que quería hacerle ver, a ver si los animaba, y se dio cuenta que así no se iban a animar. Y dice, no para que fuese contristado. Fíjese, a veces nos equivocamos. A veces nosotros llegamos y creemos que como darle una cara de tristeza, de necesidad, vamos a provocar a aquella persona quizás que se levante. No, al contrario, usted no podrá hacer eso nunca. Cuando usted se encuentre con un desanimado, me voy a ir de la iglesia porque aquí no hay amor. No, chico, ¿cómo te vas a ir de la iglesia? Si tú tienes amor, quédate. Mira, no, yo me voy porque es que en el trabajo me están hablando que nosotros no debemos ser evangélicos. Mire, no, chico, ¿cómo es que te vas a ir de ese trabajo? Tú tienes que quedarte en ese trabajo, porque si tú te vas de ese trabajo que eres la luz, entonces va a quedar la tiniebla. Quédate, porque muy pronto habrá otro que se convierte y habrá otro, y entonces en esa empresa será una empresa de puros creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese lo que sigue diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sino para que supiese cuán grande es el amor que tengo. Eso que hizo Pablo lo hizo por amor, pero aún por amor a veces nosotros podemos cometer errores. Vamos a tratar de corregirnos, y la enseñanza de hoy, según este versículo que finiquita cuando Pablo pospuso su visita, es que nosotros no podemos ir con tristeza ni tampoco contando las cosas negativas. Vamos a hablar las cosas positivas, porque entre todas las negativas hay muchas positivas también. Vamos a hablar lo positivo, no hablemos lo negativo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pasamos al 5 y al 6. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Claro, eso es lógico. Si alguna persona le causa tristeza, Dios guarde acá a nuestro pastor, y de seguro que sí lo hemos hecho. En algún momento va a pasar que eso va a producir que también haya tristeza en todos. Si alguno, por ejemplo, que es entendido, si alguna persona que es entendida se da cuenta cuando están ofendiendo o pueden ofender al pastor, al doctor Puerta o a cualquier pastor jefe de misión, y sabemos que lo hace sin conocer, inventando cosas, ¿qué le va a producir? Le va a producir tristeza. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención con el perdón acá, que hay un perdón silencioso. ¿Cuántas veces esos hombres de Dios no tienen que perdonar a la persona silenciosamente? Porque les enseñó una cosa y están haciendo otra. Y cuando él lo ve en una cosa que no fue la que le enseñó, ¿qué es lo que le va a producir? Le va a producir tristeza. Por eso nosotros debemos evitar
producir tristeza a aquellos que nos engendraron. Nosotros tenemos que mostrar el ánimo. Así como Él tiene el ánimo, nosotros también debemos tener el ánimo. Él camina, nosotros caminamos. Él predica, nosotros predicamos. Él ayuna, nosotros ayunamos. Él vigila, nosotros vigilamos. Él va a hacer campaña, nosotros vamos a hacer campaña. Él ayuda a los pobres, nosotros también lo vamos a ayudar, porque ese es el ejemplo que Él nos está dando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para finiquitar con esto de perdón silencioso, hay personas, por ejemplo, que yo he observado, y yo siento que eso es como un irrespeto, y esa persona lo sabe. Por ejemplo, yo tengo mucho tiempo con el doctor Puerta, y sabe que yo pienso mucho para decirle las cosas que voy a decir. Por ejemplo, le voy a preguntar algo, yo la pienso mucho, porque yo sé que no estoy hablando con un cualquiera. Y yo veo que hay personas que llegan a una persona, a una autoridad, sin importarle, con todo respeto, doctor Puerta. ¿Cómo está Puerta? ¿Qué tiene Puerta? Entonces, eso es un irrespeto. ¿Y por qué digo que es un irrespeto? Porque es un irrespeto, es una autoridad. Y yo lo he visto, yo lo he oído. Y he visto a hermanos, a personas, con siervos que llaman al pastor así como normal. No, ese es un jefe misión, es un pastor que se debe respeto. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Conociendo las cosas, tiene que perdonarlo en el silencio. Tranquilo, tengo que dejarlo que pase, pero llegará un momento que Dios va a hablar. Yo creo que Dios está hablando en esta mañana, porque si alguno lo estamos haciendo, hoy se corta eso y vamos a tratar al siervo como se lo merece. Vamos a tratar al pastor como se lo merece. Vamos a tratar a la esposa como se lo merece. Vamos a tratar al esposo como se lo merece. Vamos a tratarnos como Dios quiere. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta cosa la tenemos acá en claro. Una de las cosas que me llama mucho la atención fue Onésimo y Filemón. Usted sabe que Onésimo se le fue a Filemón, pero allá se entrega con Pablo, y Pablo le manda una carta y le dice, perdónalo, porque así, si alguna cosa te debe, yo te la voy a pagar también, pero tú te debes a mí. Así que yo creo que lo debes perdonar y lo debes aceptar, porque cuando él te fue inútil, ahora va a ser diferente, ahora te va a ser útil. Claro, no va a ser inútil en el pasado cuando no tenía a Cristo, pero cuando tiene a Jesucristo, ahora va a ser útil. ¿Por qué va a ser útil? Porque tiene el poder y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Claro, hay algunos que roban y robaban. Entonces, ¿qué diferencia hay? Imagínese que un personaje que pase todo el tiempo por el frente de su casa y usted tenga que estarle soltando los perros y usted tenga que estar pendiente así como agitado, medio desesperado. Allá viene, escondiendo todas las carteras y todo. Fíjese, porque si agarra el radio lo vende para comprar droga. Si agarra, por ejemplo, cualquier circunstancia, licuadora, va y sale a venderla para comprar droga. Pero esas madres, esos padres, esas personas que saben que en la calle que hay personas antisociales que están en esa condición, cuando llega la campaña Cristo Sana y empezamos a predicar y ellos pasan y se convierten, ya no andan con pistola, ya no andan con cuchillo, sino que andan con la Biblia, y ellos saben que son diferentes. ¿Y por qué se logró? Por el poder del Espíritu Santo y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo le basta a la por no exagerar a todos vosotros. No queremos entonces que entre todos nosotros haya gente triste. ¿Cómo queremos nosotros estar, triste o alegre? Alegre. Entonces vamos a evitar la tristeza. No llega hablándole lo negativo, vamos a hablarle lo positivo. Ay, hermano, tengo un cáncer, se fue el cáncer. Ay, hermano, tengo una hernia, se fue la hernia. Tranquilo, que Dios se encarga de todo y Dios va a proveer. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hablando acá a los corintios, y en un tema muy importante, el cual nos lleva a nosotros a entender cosas y analizar cosas de mucho interés, podemos decir doctrinales, es la doctrina que Cristo nos dejó a nosotros como iglesia. Y hoy no es una casualidad, porque es que el Señor está interesado en que el cielito, que usted cielote, que nosotros los pastores
perdonemos. Pablo perdona al ofensor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo le está diciendo de que si alguien le ofende a él, no solamente a él por exagerar, dice, sino que a todos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. El eslogan de nosotros acá en nuestra organización es que somos la gran familia Luz del Mundo. Así nos hemos catalogado como familia, nos hemos catalogado como hermanos. No hay distensión, no miramos a alguien como inferior. No, somos todos siervos del Señor. Somos la gran familia Luz del Mundo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, bueno, si alguien me ofende, no por exagerar, bueno, está ofendiendo a todo. Y es que hay tales personas que ofenden a la obra del Señor. Piensan que están ofendiendo quizás a un pastor como Emilio Pérez. No, no, están ofendiendo la obra del Señor. Piensan que están ofendiendo a un evangélico. No, no, están ofendiendo la obra del Señor. Y Pablo tiene muy claro esto porque él era uno de los que remetía contra la iglesia del Señor. Y más adelante tiene el encuentro y el Señor le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres, Señor? Él le dice, yo soy a quien tú persigues, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo pensaba que estaba persiguiendo una secta religiosa. No, estaba persiguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto nos da una gran enseñanza, usted cielote que está en su casa, que a veces sin medir palabras comienza a ofender al pastor, comienza a ofender al hermano, comienza a criticar la obra del Señor. ¿Cuántas personas se levantan despotamente, comienzan a criticar, comienzan a arremeter contra la obra del Señor? Pero el apóstol Pablo nos deja acá una lucidez, una puerta abierta diciendo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. El apóstol Pablo le dice, no, ustedes no se van a arremeter, no van a pedir juicio contra ellos, no, ustedes van a perdonarle. Y aquí está la palabra clara para nosotros, todos los que estamos presentes. Si alguien remete contra usted, si alguien se levanta contra usted, perdónele. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, diciendo que si alguno te da por una mejilla, pon la otra. Y está hablando de el perdón. Y el apóstol dice, así que al contrario, de en vez de enviar juicio, de en vez de llevar a esta persona y decir, bueno, se la va a ver con el Señor. No, no, perdone, le dice. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué consolarle? Porque hay personas que hablan porque están trayendo cadenas de dolores, están siendo desconsolados, golpeados por la vida. Hay personas que remeten por cualquier cosa contra cualquier persona. Hay personas que se levantan iracunda. Hay personas que usted le dice, buenos días, y ellos dicen, para usted que se desayunaría, dice. Hay personas así, de tal manera, personas que usted le dice buenas tardes, buenas noches, y responden con una grosería, una palabra fuerte. Entonces, más vale, vamos a consolarle, vamos a llamarle, decirle, oye, ¿qué es lo que te pasa? Hay personas que sus padres le abandonaron cuando eran unos pequeños. Hay personas que son huérfanos y por causa de esto, entonces ellos remeten, ellos están a la ofensiva. Cualquier persona comienzan a criticarlo y a señalarle. Y esto es lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia, diciendo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no seáis consumidos, para que no sean consumidos con demasiada tristeza. Hay gente que está llena de tristeza, hay gente que está llena de congoja, hay gente que está atribulada. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que ahí en el cielote hay personas que ahorita quizás están pasando por un momento difícil y le están echando la culpa a su papá y le están echando la culpa a la mamá. Hay unos que les echan la culpa a la esposa, hay unos que le echan la culpa al esposo, pero yo quiero decirte que la culpa no es de tu padre, la culpa no es de tu madre, la culpa no es de tu esposo, no es de tu esposa. Hay un culpable
culpable que dice la Biblia que vino a matar, a hurtar y a destruir, que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hay una palabra de esperanza para ti, cielito. Hay una palabra de consolación, cielote, y es que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Es que Jesucristo quiere abrazarte y decirte: yo soy tu amparo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Yo quiero hacerte feliz. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vale, Cáceres. Acá hay una palabra, y es una palabra de consolación. Y el apóstol está llegando directamente al corazón de aquellas personas, está yendo al trasfondo. ¿Cuál es la razón por la cual aquellas personas remeten? A veces sin conocer una persona, a veces por la televisión, ven a una persona y dicen: no, ese es esto, ese es aquello. Entonces, pero hay un trasfondo, y es que hay raíces de amargura, hay desconsuelo, hay congoja, hay tristeza, porque el diablo ha entenebrecido el corazón a tal manera que en ellos no hay paz, no hay esperanza. Pero por eso llegan estos gloriosos matutinos que están saliendo desde Guanare para toda la tierra, para que haya esperanza, para que haya paz, para que haya felicidad, para que los hijos se les vaya la congoja, la tristeza, para que en el hogar haya armonía y felicidad. Dice el apóstol, versículo 8, dice: por lo cual os ruego. Mire el ruego del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está rogando a la iglesia de Corintio, diciendo: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Mire lo que utiliza: confirmar el amor para con él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros confirmar el amor en el corazón que está descoyuntado, que está acongojado? ¿Cómo podemos confirmarlo? A través de la palabra, a través de un gesto bonito, a través de una mano amiga. Vamos a confirmarle el amor a él. Vamos a confirmar de que en esta tierra hay amor. Hay personas que dicen que no creen en el amor. Dicen: yo no creo en el amor, el amor es una mentira. Pues sí hay amor. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay personas que dicen: a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, mi esposa no me ama, mis hijos no me aman. Y muchos están optando a un suicidio, muchos han pensado en ahorcarse, muchos han pensado en lanzársele a un carro, muchos le han venido pensamientos endemoniacos porque dice: a mí nadie me ama. Pero aquí están los matutinos que quieren resaltar el amor glorioso del Señor y decirte: si hay alguien que te ama, y estamos confirmando ese amor en ti, y ese alguien se llama Jesucristo, que dio su vida por ti. Versículo 9, y el cual cierro esta maravillosa enseñanza: Pablo perdona el ofensor, confirmando el amor a esa persona, confirmando en su propia vida que si hay amor. Somos nosotros los responsables de transmitir el amor. El cielito que está aquí presente, cuando salga de estos matutinos, salga demostrando el amor, confirmando el amor. Y cabe destacar, y es que ya ahorita en el mes de agosto sale la gira confirmando a los creyentes que hay amor, confirmando a toda Venezuela y aún fuera de Venezuela a través del internet de que hay un pueblo que ama, que demuestre el amor con hecho, de que en Cristo en nosotros depositó ese amor glorioso. Versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí. ¿Para qué fin escribió el apóstol Pablo? Acá está. ¿Cuál es la razón por la cual escribe el apóstol Pablo? Dice: para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Tremenda palabra. El apóstol escribe con una razón. Escribe acerca de perdonar al ofensor con la razón, y es a ver si la iglesia es obediente en todo. Es que es muy fácil a veces
hacer cualquier cosa, de repente armar una plataforma, de repente pararse en un púlpito y predicar es fácil, pero qué difícil es perdonar al que nos ofende, qué difícil es perdonar a aquel que nos ultraja, aquel que nos señala, aquel que nos critica. Pues acá el apóstol está escribiendo con un fin, para ver si son obedientes en todo, si son obedientes en perdonar a aquel que les ofende, si son obedientes en las ordenanzas y los estatutos que el Señor nos ha dejado. No fue el apóstol Pablo que dejó la orden de perdonar al ofensor, fue el Señor Jesucristo que nos dijo que debemos perdonar a nuestro prójimo y que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Cierro con esta palabra: si tú en esta mañana no perdonas a tu hermano, si tú en esta mañana no perdonas a tu amigo, si tú en esta mañana no perdonas a tu ofensor, aquel que te ofende, entonces no está el amor de Dios en ti. Jesucristo murió perdonando. Jesucristo, en el momento de la agonía, cuando le criticaban, cuando le injuriaban, cuando le decían: si eres el Cristo, desciende de esa cruz. Entonces Jesucristo decía: perdónales, Padre, porque no saben lo que hace. Jesucristo nos dio ejemplo de perdón. Nosotros también debemos perdonar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Adelante. Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Jesucristo dijo: ejemplo os he dado en todo, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Si Jesús lo hizo, el apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles que estuvieron en la tierra, pues, y que predicaron la palabra, Pablo perdona a su ofensor. Esto es una enseñanza muy especial para nosotros los ministros, los que pastoreamos, los que hablamos la palabra, los que vivimos diciendo muchas cosas a través de los púlpitos, por un micrófono, a través de la radio, de la televisión. Esto es algo, una enseñanza muy especial. Si este gran siervo de Dios perdonó al ofensor, alguien que nos ofendió, nosotros también debemos perdonarle, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y dice el versículo 10, dice: y al que al vosotros perdonáis, dice aquí el versículo 10 del capítulo 2 de 2 de Corintios, y al que vosotros perdonáis, yo también. Yo no estoy presente con ustedes, pero les he escrito estas cosas para ver si ustedes son obedientes. Que si esa persona quien me ofendió, quien hizo esas cosas malas, si vosotros los perdonáis, yo también los perdono. Pero yo les animo a ustedes para que lo perdonen, porque debemos perdonarle. Y dice: porque también yo lo he perdonado. Él me ofendió, me hizo algo malo, pero ya lo perdoné. Si Cristo me perdonó a mí, en otras palabras, Pablo le dijo: si Jesús me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a esa persona quien me ofendió? ¿Porque soy un apóstol o porque soy un pastor, soy un evangelista, soy alguien dentro de la iglesia o porque tengo un cargo? No, yo debo perdonarlo, porque yo también necesito el perdón. Y si no perdono, tampoco voy a, el Señor me perdonará a mí. Entonces, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Si aquella persona a quien me ofendió, ustedes le han perdonado, ya lo perdonaron, le perdonaron algo que cometió, también yo lo he perdonado. Si algo también tengo que perdonar, también le perdonaré a esa persona. Y lo he hecho en presencia de Cristo, aunque no estoy presente allá, aunque no estoy en presencia de todos ustedes, pero yo sé que ustedes serán obedientes en perdonarle. Eso nos puede pasar en la iglesia, puede pasar en el pastor, puede pasar en una congregación, y alguien hizo algo malo en la congregación, y entonces el pastor de congregación se lo dice al pastor, y bueno, y entonces pasa un momento de observación, de disciplina. Entonces, ¿qué pasa? El pastor pregunta: ¿ya ustedes lo perdonaron? ¿Ya lo restauraron? ¿Ya le dieron la palabra? Si no lo han perdonado, perdónenle, para que esa persona siga y no se consuma tan de demasiada tristeza, en el nombre del Señor. Entonces dice
el versículo 11 para terminar. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así Satanás no aprovechará, mis amados hermanos, de nosotros, pues no nosotros conocemos las malas intenciones del diablo. ¿Qué es lo que las malas intenciones del diablo? ¿O qué es lo que nosotros conocemos? Porque no ignoramos que el diablo, que el Señor lo reprenda, trata de meter en el corazón de la persona, mira, el pastor te miró así, mira, y esto y el otro, y resulta que el pastor no sabe lo que está pasando. A lo mejor el pastor te dijo eso porque no te quiere que te vayas, quiere esto. No, hay que tener cuidado, no podemos ignorar las malas maquinaciones del diablo. No ignoramos las malas intenciones. El diablo lo que quiere es que usted se vaya de la iglesia, que usted no se siga congregando, que usted no siga ahí. Hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo y seguir con Cristo. Seguir con el Señor, porque Dios está contigo y está con todos nosotros. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Amén. Me tocó el 12 y el 13. Dice de la manera siguiente: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber dado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bien, vemos ya como el apóstol Pablo en su ordenanza y en su carta que les predica allí el evangelio a los hermanos y les enseña sobre el perdón y deja todo ordenado, que todos comprendan que en el perdón hay mucha bendición, porque si uno perdona, uno es perdonado. Y esta así dice la palabra, que si nosotros perdonamos a quien nos ofende, pues Dios perdonará nuestros pecados. Ahora vemos aquí, hermanos, cuando Pablo llega a Troas, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Aquí vemos al hermano Pablo haciendo el trabajo recomendado por el Señor de predicar la palabra del Señor en todas estas partes, en todas estas islas, provincias. Y allí iba él predicando, enseñando la palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos la misma tarea de predicar y de enseñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el trabajo que se nos ha dado. De lo que se nos ha dado, pues nosotros también daremos. En Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y esta misma palabra, mi amado amigo, usted que oye, hoy nosotros la estamos predicando, hoy le estamos hablando la verdad del evangelio, que ha salido por todo el mundo, y está la palabra de Dios predicada en todo el mundo. Ayer ellos predicaban con corrientes de barco, con camellos, con burro, a lo mejor. Pero hoy la ciencia se ha aumentado, y esto es que la palabra de Dios está, como se dice, ya afirmando la venida del Señor Jesucristo. Vemos que ahora tenemos, mis amados hermanos, aviones, barcos transatlánticos para movernos con una velocidad, bueno, supersónica, si podemos decirlo así. Pero gracias le damos al Señor por darnos esta oportunidad de predicar el evangelio ahora con más comodidad. Ahora desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, está saliendo el matutino a donde está la corriente del río para todo el mundo. Yeah. Y allí salió. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y este es el trabajo que
se nos ha encomendado a todos los hombres, ministros de Dios, que sigamos hablando la palabra de Dios, predicando este evangelio, porque no viene sencillo, porque viene con poder de Dios, viene con el Espíritu Santo para confirmar así la palabra del Señor. Así que, amado amigo, le estamos hablando a usted. A lo mejor usted no entiende mucho, pero va a entender porque el Espíritu le va a dar conocimiento y usted recibirá al Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Me corresponde el capítulo 14 del verso número 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. La Escritura claramente allí nos habla a nosotros como pueblo, y simplemente allí la Escritura está escrita para que nosotros tengamos un conocimiento de su palabra. Yo creo que la palabra de Dios se escribió para beneficio de nosotros como pueblo. Y cuando Pablo habla acerca de lo que somos en Cristo Jesús, pienso que nosotros en Cristo Jesús vamos a ser triunfantes en todo momento. Y siempre predicamos las vivencias de nosotros. Quizás ponernos nosotros, por ejemplo, es algo un poco feo. Pero que quisiera hablarle anoche en la reunión. Mi hermano pastor me ponía, por ejemplo, a mí las cosas de lo que hay que aportar para la obra. Y yo siempre le decía, la gloria es de Dios, siempre la gloria siempre ha sido para Dios. Porque siempre hemos estado pendientes de aportar para la obra lo que Dios nos pida. Hemos estado pendientes en ello. Y quizás hoy día ha sido fácil, quizás vemos fácil, pero recuerdo que cuando comenzamos, para aportar algo para la obra, 50 bolívares, para mí era muy difícil hacerlo, porque quizás era muy poco lo que allí recibíamos en la misión. Pero un día, en una de las reuniones, me pidieron un aporte y lo hallé muy grande. Y dije, Dios mío, llegué a la casa orándole a Dios, diciéndole, Dios, tú nos montaste en un burro y tienes que arriarlo. Yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo pienso que los cristianos no debemos de andar dando lástima en ningún momento. Si tenemos a Dios, Dios está dispuesto a oírnos. Él dice que somos olor grato delante de su presencia. Y recuerdo que dejé esa oración que le hice a Dios, diciéndole, Dios mío, yo quiero que tú nos prosperes, yo quiero que tú nos des bendiciones. Y desde ese día en adelante que oré a Dios, mi amado hermano, mi amado amigo que me está oyendo, que me está viendo a través de este canal, Dios nos ha bendecido de una manera tan tremenda que hasta hoy, anoche, contaba las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque siempre hemos creído que Dios nos oye, siempre hemos creído que Dios está en el cielo. Y cuando nosotros clamamos, Él nos bendice porque Él es grande. Y creo, mis amados hermanos, que Pablo dice que somos triunfantes en Cristo Jesús. Un olor grato, no como dice el diablo. Quizás a lo mejor el diablo nos ofende y nos dicen, ya vienen los evangélicos hediondos. No importa que nos digan eso, mas Dios, mis amados, nos tiene en alta estima y creemos que nosotros, Dios, en todo momento donde nosotros vayamos, Él nos va a bendecir y veremos su gloria en todo tiempo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor. Estamos en el verso 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Acá el apóstol está dando una salutación muy especial después que entra a Macedonia y dándole a entender, pues, a través del escrito, de la importancia que ellos tenían ante la presencia del Señor. Y quién más como él, siempre, pues, estimulando al creyente, dándole la palabra para que cada día más su fe no decayese, sino que fuese estimulada. Estamos llevando continuamente esta palabra a través de los matutinos, tratando de manifestarle al mundo
el olor del conocimiento de Dios, que son las Escrituras. El apóstol aquí hace una referencia acerca de ese olor, de esa bendición que tenemos, lo que ya hemos recibido. Y es por ello que él declara esta palabra: a otros ciertamente es un olor de muerte para los que se pierden, por supuesto, mas nosotros un olor fragante. Aunque vayamos al sepulcro, bueno, vamos a tener esa vida. El verso 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Era lo que él manifestó acerca de la palabra que llevó a esa ciudad, y después tocó confirmarla en cuanto al conocimiento que ellos habían adquirido. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el conocimiento que hemos adquirido? Algunos en el tiempo que muchos antes lo recibieron antes que nosotros, ellos llevaron esa palabra, manifestaron verdaderamente a quién habían creído, a quién seguía y a quién servía. Hoy nosotros sabemos a quién servimos, a quién dirigimos el mensaje y para cuál es la bendición de todo aquel que lo recibe. Ya nosotros lo hemos recibido, ya nosotros sabemos que somos ante el Señor un precioso tesoro. Queremos que tú, amado audiencia, tú que estás oyendo y viéndonos a través de este canal de televisión, a ti también te podemos decir: tú puedes llegar a ese conocimiento, tú puedes ser un olor fragante para el Señor, tú puedes ser una persona estimada ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios continúe con nosotros. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante. Gloria a Dios. El versículo 1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es como una pregunta, mejor dicho, es una pregunta que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los corintios. Es como si le dijera: comenzamos otra vez. Es queriendo decir, vamos a echar para atrás, en vez de avanzar, entonces vamos hacia atrás. Podemos decir el ejemplo hoy en día. Es como si el hermano Puertas dijera hoy: bueno, tanto que el hermano Puertas ha predicado por las naciones, por nuestro país entero, fuera de las naciones, ahora a través de la radio, a través de la televisión, a través de estos matutinos. Y si el hermano Puertas quiere ir a otro país, donde ya él ha pasado por ahí, y va a tener hermano Puerta que llegar con una carta para presentarse: aquí estoy, vengo hacia una cruzada. Y se van a empezar a preguntar: ¿y quién es el hermano Puerta? ¿Será que lo podemos pasar a predicar? Imagínense, eso es lo que estaba pasando con los corintios. Los corintios, en una oportunidad, el mismo apóstol Pablo les dijo que no les dio a comer comida sólida y que tuvo que darles a beber leche, porque no habían madurado espiritual todavía. Pero como aquí dice, en la segunda parte dice: tenemos necesidad como algunos. Claro que sí, hay algunos que sí tienen necesidad de que tengan recomendación para poderlos pasar a predicar, para ponerlos a predicar una campaña. ¿Por qué? No se sabe de dónde vienen, cuál es su pastor, quién los está mandando, qué testimonio tienen. Esas personas sí tienen necesidad de que lleven una carta de recomendación. Pero dijera Pablo: pero yo, que yo sí he sido más bien el papá de ustedes. Es como si dijera hoy en día el hermano Juan Luque: voy a visitar tal misión, y ¿será que pasamos al hermano Juan Luque a predicar? No, hermano. Sabiendo quién es, sabiendo su testimonio, dice la palabra del Señor, amén, gloria a Dios, de recomendación de vosotros, va a esperar que lo recomiende. Entonces dice: no, veme, espero una carta del hermano Puerta, porque a ver si es que él conoce al hermano Juan Luque. No, hermano, sabiendo quién era el apóstol Pablo, si fue su papá. Es como cuando un padre de familia va a llegar a su casa y le dicen: llegó, ¿será que ese es mi papá? Teniendo tiempo criándolos, trabajando por ellos, y van a decir: ¿será que ese es mi papá hoy en día? No. O sea, cada uno de nosotros sabemos quién es quién, porque esta es una familia preciosa que Dios nos ha dado, la familia y la obra luz del mundo. Cada uno de nosotros sabemos quién tenemos a nuestro lado. Claro está,
siempre nuestro pastor le dice, ¿para qué buscar otros pastores, otros predicadores? Si dentro de la misma obra conocemos los siervos de Dios. ¿Qué hace usted buscando otro ministro de otra parte si usted no lo conoce, no sabe de dónde viene, cuánto tiempo tiene caminando con el Señor? Es mejor que usted busque a los predicadores que están de dentro de la obra, que sí tienen su buena carta de recomendación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde a cada uno de los que están oyéndonos a través de la radio y viéndonos a través de la televisión. Me corresponde el versículo 2 y 3. Dice, vuestras cartas soy vosotros escritas en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo y en tabla de en piedra, sino en tabla de carne de corazón. Qué importante es esto, lo que estamos aprendiendo durante esta mañana. Todo lo que Pablo está relacionando con la iglesia del Señor y está enseñándole al pueblo en esta carta de los Corintios. Y es importante porque estamos aprendiendo la importancia de la vida de un hombre de Dios o de una mujer del Señor. Porque dice este versículo, nuestra carta soy vosotros escrita en vuestros corazones. Lo que debe tener el creyente, la importancia que debe tener el ministro de Dios, de tener una buena conducta delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los hombres. Porque de nada nos serviría ir en un sitio con una buena carta de recomendación si nuestro testimonio dice otra cosa. No importando que no llevemos una carta a un sitio donde Dios nos dirija, donde Dios nos va, lleve, pero si nuestra conducta, nuestra formación en el Evangelio, nuestra forma de conducirnos delante de los hombres, delante de toda la humanidad, tiene que ser una conducta tal como Dios nos las ha ordenado, como Dios nos las ha escrito, como Dios nos las ha trazado. Mientras el hombre de Dios llega a un sitio sirviendo, haciendo la obra de Dios, tratando bien a las personas, como decía nuestro hermano Cáceres en su exposición, tratando, siendo personas cariñosas, siendo personas amables, abiertas para que la gente hablen con él y que abierta la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe ser una carta abierta, una carta leída, porque dice que vosotros sois la carta, una carta leída, una carta abierta al mundo, y que nosotros debemos ser, como dice algunos creyentes, dice que nosotros somos la Biblia de las personas que todavía no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros que conocemos a Cristo, ellos van a conocer al Señor también. Nosotros somos la Biblia de las personas que todavía no han recibido a Jesucristo, porque a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestra formación, de nuestra manera de hablar, ellos van a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas en conversa nos dicen, yo para ser como es fulano, mejor me quedo así? Pero cuando ven un buen creyente, una persona que está caminando bien con el Señor, yo quiero ser como fulano. Yo si me entrego, quiero ser como es este hombre o como esa mujer de Dios, que una mujer que se conduce, una mujer que ayuda al prójimo, un hombre, un cristiano que está ahí pendiente del hombre y de la mujer para ayudarle. ¡Túmbale, Ramoncito! ¡Gloria a Dios! Es lo que el Señor está queriendo de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere de cada hombre, de cada mujer, que tenga una vida de entrega al Señor, una vida por amor a las almas, vivir una vida de entrega al servicio del Señor, no escatimando esfuerzo por la obra de Dios,
por lo que tenga que hacer, por engrandecer el Evangelio de Dios donde quiera que se encuentre, sino que la gente vea en ellos a Jesucristo, que la gente vea en uno, en el creyente, al mismo Cristo andando, que cuando te vean caminando por las calles, diga, ese es el mismo Cristo caminando por las calles, porque es un Cristo, es un hombre compasivo, un hombre que predica la palabra de Dios, un hombre abierto a las personas, a las necesidades del ser humano, y eso así mismo es Cristo. Y cuando el creyente vive esa vida, está presentando a Cristo en su corazón. Así que sea usted la carta para su familia, sea usted la carta para su vecino, para toda la gente que lo rodean en el nombre de Jesús. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Cuando Pablo le está corrigiendo a la iglesia, a los corintios, cómo debe ser la conducta del cristiano y cómo está formando la iglesia que él fundó. Una iglesia que él quiere que vayan haciendo con toda instrucción y doctrina para que sepa que ellos no son falsos maestros ni que están inventando enseñanzas raras, sino que Pablo dice que Cristo le dio esa confianza, que Cristo murió en la cruz, que Cristo me dio a través del Padre para darnos esta salvación, para darnos el apostolado, para darle el pastorado a Pablo. Le está indicando que si algo es Pablo, se lo debía a Cristo. Si algo tenía de conocimiento, no era por él mismo, sino que Cristo mismo se le reveló, se le manifestó, habló con él, y esto es lo que yo le vengo a enseñar a ustedes. No como teniendo confianza en nosotros mismos, como que si nosotros mismos podemos arreglar el Evangelio y extenderlo en el mundo sin Biblia, sin dirección del Espíritu, sin Dios, por mis propios conocimientos o intelectualidad, no, sino que esto proviene de Dios. Amigo, si usted hoy dice, yo puedo cambiar por mí mismo, yo no necesito el Evangelio, no necesito de Cristo para dejar las drogas, el alcohol, o dejar el espiritismo, o dejar de ser un hombre malo, agresivo, cruel, o ser una mujer diferente. Yo no necesito a Cristo. Inténtelo hacer por usted mismo. Intente usted mismo hacer una iglesia sin el Espíritu, sin la Biblia, sin Dios. Le apuesto que fracasa. Le apuesto que no logrará su objetivo. Solamente Cristo cambia, transforma y da la sabiduría al hombre para que el hombre sea guiado por Dios. Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el cielito hoy está muy, muy repleto, gracias a Dios, muy lleno. Me toca el versículo 6 y el versículo 7 de 2 de Corintios. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministro, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte, grabado con piedras, grabado en letras de piedra, así es, fue con gloria, por tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer, perecer. Muy bien, qué versículo tan maravilloso aquí. Estudiamos la palabra de Dios aquí en el libro de Segunda de Corintios, y voy a hablar aquí de este versículo, la cual Él nos hizo ministros competentes. Qué buena esta palabra, ministros competentes. Es Dios quien es el que prepara a la gente, y es Dios quien se encarga de hacer la obra. El otro día en una de las vigilias hablábamos de un versículo que dice que Pablo regó, Apolo regó, y yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Bueno, y allí está, y me trae mucho a memoria esto. ¿Por qué? Porque el versículo refiere mucho a este versículo. ¿Por qué? Porque es Dios quien es el que te hace ministro, que es Dios quien te prepara, es Dios quien hace que tú hagas lo que puedas hacer, es Dios quien hace los milagros, es Dios quien te bendice, es Dios, dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministro competente. Dios te hace un ministro competente. Dios es quien te ayuda a prepararte, ayuda a preparar a la iglesia. Los obreros que tú tienes, ha sido Dios por la palabra que tú les has enseñado. Pero es Dios quien se encarga de hacer todas las cosas. Es Dios quien se encarga de hacer la obra, de darle el crecimiento, de dar la bendición en cada lugar, en cada momento. También podría ser tu esfuerzo, pero Dios es quien se encarga de hacer todas las cosas. Y me gusta mucho esta palabra, dice, no de letra, sino del Espíritu. ¿Quién se encarga aquí? El Espíritu de Dios es quien se encarga, no de tanta letra que tú puedas saber. Yo pienso esto, y siempre lo he tenido en mente, que no necesitamos ser un doctor para servir a Dios, no necesitamos tener muchos títulos en esta vida. Quizás usted piensa ser un licenciado en esto otro, para ser un siervo de Dios. No, mírese, para agarrar una escoba, para barrer el templo, para limpiar una silla, no necesitamos tener un título, necesitamos tener el Espíritu de Dios. ¿Quién es que vivifica? ¿Quién es que construye? ¿Quién es el que hace la obra? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu de Dios es el que hace la obra en tu vida. Así que, hermanito, quizás tú pensabas estudiar en una universidad para ir a hacer la obra de Dios. No, quizás tú pensabas irte a otros lugares para hacer la obra de Dios. Voy a prepararme primero con esto y con esto otro para hacer la obra de Dios. No, Dios necesita un corazón dispuesto. Si tú estás dispuesto para hacer la obra de Dios, Dios te va a preparar. Dios va a hacer la obra en tu familia. Dios te va a dar las palabras necesarias para darla en cualquier lugar. Pero necesitas algo importante, que es el Espíritu de Dios, para hacer la obra grande, maravillosa y especial en cualquier lugar donde te pares. Necesitas tener el Espíritu de Dios, porque es el que levanta el paralítico, es el que sana al enfermo, es el que levanta al hombre de Dios, a la mujer de Dios, es el que levanta la congregación. El Espíritu de Dios lo necesitas en todo lugar. El versículo 7, y asimismo, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, como fue gloria. Por tanto, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual habían de padecer. Perecer. Perecer, muy bien, gloria a Dios. Perecer. Aquí, este versículo 7 habla mucho, y me recuerda algo que cuando Moisés iba bajando de allí, del monte Sinaí, en el versículo de Éxodo capítulo 34, allí habla cuando Moisés venía bajando del monte, el pueblo de Israel no podía fijar la vista. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tenía,
Moisés no se había dado cuenta que la gloria de Dios había bajado tanto, que su rostro había cambiado, que su mirada, esa mirada había cambiado porque había tenido un encuentro especial con Dios. Ahora, el versículo trata acerca de que Moisés, que este Moisés, que la gente hasta hoy en día, ese velo que se puso Moisés, ese velo hasta hoy en día, esa gente, los israelitas, hasta hoy en día, todavía aunque leen la palabra de Dios, aunque leen el pacto de Dios, la palabra de Dios, aunque la leen, todavía no pueden ver, todavía no pueden ver con esa visión buena, con esa visión maravillosa. Así que, querido amigo, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.